entrevistas virtuales. En esta tenemos una invitada, Natalie Mendieta. ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo estás? Un saludo para Creatin. Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Mi nombre es Natalie Mendieta. Soy ayacuchana, maestro. Wow, qué bien. Dime, Natalie, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Cuéntanos. Bueno, desde más antes, yo empecé desde cuando tenía 15 años, ¿no? 15 años y habré andado más o menos 2 o 3 años aquí en la música. Mis tíos eran músicos, por mediante ahí nació el arte, ¿no? Entonces de ahí dejé un tiempo, casi 13 o 14 años dejé la música. Después ya continué recién en 2018. En 2018 salí mi primera producción y una producción de grabé. Ya profesionalmente, ¿qué tiempo tienes ya entonces? Ya 4 años, de 2018. Ah, mira tú, qué bien. Dime, ¿ya tienes alguna producción? Sí, maestro, tengo en primera grabación grabé 6 temas y en segundo grabé 7 temas. ¿Y los temas son de tu autoría o son derechos reservados? No, en la primera sí son derechos reservados, en la segunda sí ya son temas propias mías ya. A ver, queremos escuchar uno de tus temas, pues, Natalie, ¿qué tema podría ser? Bueno, si estoy llorando, una tema. ¿Ya? Con eso estaría bien, ¿eh? Claro, podría ser. Si estoy llorando, es una prueba de amor. Si estoy sufriendo, es una prueba de amor. Día y noche yo te llamo, con la esperanza que tu rendón. Día y noche yo te llamo, con la esperanza que respondas. Esa es la... insisto, llorando. ¿Y este tema, dime, ¿y este tema es de tu autoría o de mi autoría, maestro? Ah, mira tú. Y dime, ¿ese tema qué tiempo te demora en componerla? Bueno, el tiempo es paciencia, maestro. No es nada fácil, no tengo que estar rectificando, si encaja o no da, estar ahí más o menos una semana. Depende, o sea, cada persona como lo compone. Claro, claro que sí. Y dime, ¿ese tema es tu caso? Me imagino que sí. Sí, es mi caso. Claro, sí, a veces se inspiran en muchas personas, se inspiran, o el caso de uno, mayormente, pues, lo de la vivencia de cada persona, pues, ¿no? A ver, Nate, le queremos un número de teléfono que no pueda. Mi número de teléfono es 97-57-87-495. Solo contratos, no maltratos. Ah, ya, siempre aclarando, pero a veces la gente llama maltrato. Sí, ves. A ver, Natalie, a ver. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, en redes sociales me encuentran con Natalie Mendieta y en su página, y Natalie Mendieta. Instagram y también TikTok, estamos ahí. Claro, siempre en las redes sociales, pues, ¿no? Dime, Natalie, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música ya? Bueno, mayormente he llegado para mi zona, Ayacucho, ¿no? ¿Ayacucho? Zona Ayacucho, sí, más que nada por allá. ¿Y estaba saliendo así 2 años y ya con este pandemia 2 años ya no salí. Claro, pero ahora se está retomando nuevamente, está reaccionando todo y van a nuevamente salir, pues, ¿no? Dime, en Ayacucho, música ayacuchana son pues, Ayacucho son cunas de artistas. ¿Tú cantas también esa música así sentimental? ¿Has grabado un tema o cantas ese tipo? ¿Cuál, maestro? La música de ayacuchana que es sentimental. No, maestro. Sí, he grabado lo que es otro género, en chimaicha. Ahí no sé si has escuchado también. Claro que sí. ¿En tu familia alguien cultiva la música aparte de ti? Sí, mis tíos. Desde hace tiempo continúan. Tocan ellos, mayormente son músicos. Claro. A ver, Natalie, cuando vas a esos sitios o has ido a muchos sitios aparte de Ayacucho, ¿qué tema es el que te pide más?
Bueno, primera producción que grabé, más me pedían tomando cerveza y el, una tema, eso, ¿cómo se llama? Manas, Mama y Casar Pimancho. Sí, derecho con reservado. O sea, esos temas que te piden en la presentación. Sí, mayormente. Y carnaval también. Más. Ah, mayormente en carnaval. En carnaval, sí, de hecho. ¿Tú tienes padrinos? Sí, maestro, tengo padrino, madrinas, tengo que siempre me han apoyado y continúa Natalie, sigue adelante, más ánimo. Y los padrinos regalan los vestuarios, ¿eh? Sí. Hay padrinos voluntariamente que ofrecen, ¿sabes qué, Natalie? Yo te voy a donar, o estás grabando esta toma, ¿no? De su cariño de cada padrino. ¿Y? Sí, hay buenos padrinos. Claro. ¿Y cuántos padrinos tienes, Natalie? ¿O madrina? Sí, ahí tengo un regular, maestro. Ya perdí la cuenta, ya. ¡Wow! Sí, a ver, cuéntanos, Natalie. Tanto sitio que has ido, has viajado, me imagino que tienes anécdota que te haya pasado, pues cuéntanos de ellos. Ah, siempre en el músico, a veces se me faltaba una cosa, o viejo músico se olvidaba su cable, y a veces yo también me olvidaba, a veces del zapato, a veces me había olvidado un zapato y salí con el y a veces con apresurado y hasta lista, y a la hora de llegar la cancha, no hay, falta una cosa. Bueno, siempre pasa eso. Claro. Sí, me ha pasado eso una vez. A ver, dime, Natalie, ¿a qué artista admiras? Bueno, admiro a... son varios artistas que me gustan de Chinito del Ande. Me gusta de Chinito del Ande. No sé si primer producción grabé una tema. De Amorcito me decía. ¿Y por qué Chinito del Ande? No sé, seré romántica, yo no sé cuál, pero me encanta, desde más antes, desde chica me ha gustado el Chinito del Ande. ¿Y te sabes tu canción del me imagino que sí sabes? Sí, he grabado. ¿Sí? A ver, cántate un temita del Chinito del Ande. Amorcito me decías, mi chinita me llamaba, la morcita me decía, mi chinita me llamaba. Ese tema grabé. ¿Es el chinito grande, ese tema de él? Sí, de él. ¿Qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando? Bueno, que sigan para adelante, y a veces no es nada fácil de empezar de cero, peor cuando tú no tengas tu material, todo el mundo te dice, no, que pura copia, o eso. Y he pasado y me han criticado, así en hasta promotores, no tienes propia tema, cantas en mitad, y no, en paz, siguen adelante, continúan, muestran, tienen mucho talento, adelante. Dime exactamente de qué parte es Natalie, cuéntanos. Yo soy de Ayacuchana. ¿Ya? ¿Lima Ayacucho o qué parte de Ayacucho? Cangallo. Cangallo, sí, sí. Distrito Totos. Mira tú. Dime, Natalie, ¿con qué canción te identificas? Ahora que he grabado un segundo producción, con dos temas estoy andando más. Si estoy llorando o otra vez me enamoré. A ver, una vez más un número telefónico, Natalie. 97-57-87-495. Solo para contrato, no llama por las curas. Sí, por las curas no me llaman, solamente para contrato, mamá. Dime, ¿tú tienes manager, representante, o tú mismo haces los contratos? Representante, no, yo misma soy maestra. Todavía no tengo representante. Claro. ¿Y cuál es el nombre de tu marco musical? Mi marco musical se llama Los Ángeles de Santa Rosa. No, ahora me preguntarán por qué. Claro, ¿y cómo? ¿Así sale eso? Sale eso, bueno, ahí bueno, Los Ángeles de Santa Rosa lo puse en tu marco musical porque hay un pueblo ya olvidado, ya que desde pequeña crecí, desde chiquita, entonces todo el pueblo, todas las personas se fueron para
más para arriba, ¿no? Y abajo se quedaron solamente mis abuelitos. Entonces, para no... Ese pueblito se llamaba Santa Rosa de Ato, un pueblito. Pero ahora ya se ha vuelto, dices, a Ramón García, un pueblo ya, ¿no? Entonces, claro. Por eso llevo, por esa imagen lo llevo de Los Ángeles, ¿no? Como dice Los Ángeles de Santa Rosa. Y dime, ¿y Natalie? ¿Tienes algún apelativo aparte de Natalie? Nombre... Artístico. Artístico, bueno. Mi nombre es... Me distinto en general a veces las ideas, ¿no? Tu chica conquistadora de Recinto. ¿Por qué? También ahí también te... O sea, voy conquistando cada público que voy y ya, bueno. Porque me han puesto, hay un chico que me había puesto allá, tú no te chapas, te llamas tu chica conquistadora del requinto. Bueno, con eso me quedé. La chica conquistadora del requinto. Mira tú. En escenario ya es como dice, nos transformamos, ya todo es público el mío, ahí el hago bailar, ahí todo alegre, ¿no? Claro, que sí. Me han puesto. Dime una cosa, Natalie, cuando tú subes al escenario, ¿qué sientes cuando subes al escenario? Maestro, sé que para mí es un emoción, no sé, me siento la gente que están ahí, no sé, aplaudida, no sé, desde pequeña me ha gustado eso, ¿no? Y me siento más alegre. Para mí, ¿cómo es eso? Como no sé, pero ahí estoy, feliz me siento, haciendo bailar a las personas. Claro, y te piden, esta canción hubo otra y otra te piden. Ah, sí, me descansas de una y otra, y a veces ya, por último ya no quiere que te bajes, ya. Sí, sí. Claro, eso pasa siempre, pues, ¿no? Sí. A ver, ¿qué mensaje le puede dar a todos tus seguidores? Wow, diría muchas gracias por seguir a mi página y a mi página y muchas gracias por estar tras pendiente, aconsejándome, sigue para adelante, nada, hay de todo sitio he conocido así por Face, y otros me felicitan, otros me critican, otros me dicen sigue para adelante, hasta bueno, muchas gracias, hay personas también que me animan, ánimo, ¿no? Claro, hay de todo, pues, ¿no? Te critican y otros dicen, bueno, canta bonito y todo eso, pues, ¿no? Sí, maestro. Dime, Nati, ¿tú has estudiado música, algo de eso en la academia? No, maestro, para nada, no estudié. No ves, te digo, esto desde niña, según que mi mamá me contaba, desde que tenía 4 años, dice, mi mamá era así ambulante, vendía en la calle, ¿no? Entonces siempre tenía una banquita chiquitita y subía ahí y cantaba. Subía y me gustaba cantar desde. Entonces, mediante ahí la música me viene. De ahí, bueno, crecí con mis abuelitos de 5 años, ¿no? Bueno, ahí yo tenía mis animalitos, ponía como público, cantaba, iba. Y muchas personas, mis paisanos me conocen, me gustaba. Hasta claro. un tiempo, un profesor me castigó, mi profesor se llama Juan, me había castigado. Entonces, como me castigaba, a propósito, llegaba al colegio tarde. Y llegaba tarde, te ponía al pizarra y te hacía cantar, cántate. Entonces yo, como me gustaba cantar, ahí me ponía y feliz cantaba. O sea, ¿tú querías que te castiguen todos los días para cantar? Ajá, entonces yo, eso era. Y entonces ya, pues todos los días llegaba tarde. Claro. O sea que sí, esto ya viene de familia, pues. Que le gusta. Sí, de familia. Todo. Claro. A ver, a todo esto, otro temita, Natalie. ¿A cuál es el temita? Otra vez me enamoré y con ese tema. Otra vez me enamoré como la primera vez. Otra vez me ilusioné como la primera vez. Entregué mi corazón a quien no lo merecía. Otra vez yo lloraré. No, 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 no puede ser. Oh. Dime, a todo esto, ¿cómo está el corazoncito de Natalie? Cuéntanos. Bueno, ahorita por un momento está bien, maestro, el corazoncito de Natalie. ¿Está bien? ¿Por ahí algo? Sí. Ahí estamos, pues.
Bueno, no, le hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues espero que esté ya muy prontito ya presencialmente. Pues sí, tu despedida para Creación, Natalie. Muchas gracias por la invitación, maestro. Sí, en sí, me había sorprendido a usted, que me dije, guau, ¿será verdad? ¿Será verdad o no será? No se ve. No. ¿Por qué no creías eso? ¿No te pides a pasar? No, una vez me pasó, maestro. No sé. Cuéntame. Me pasó así. A ver. Ya soy, como dice, caserita, creo, de los estafadores. ¿Sí? Me paran estafando. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que te pasó? Me dijo para entrevistar un lunes, me dice, después a la hora, última hora me falté de trabajo, como trabajo, entonces me falté y a la hora, faltando una hora, me dice, no se va a poder y se terminó. Ahí que me puse ahí, dudé un poquito, maestro. Pues mire, esto, pues nosotros estamos ya en esto más de 12 años, pues no, una sí. Ventana más para todos ustedes para poder de esa manera, pues, Natalie. Muchas gracias a tu producción, Creagen, ahí sigue apoyando nuevos valores, es bueno, ¿no? Qué bueno que estés apoyando así, siga para adelante, maestra, sí, yo claro. Sé que así pues, triunfar más. Esa es la idea, pues, ¿no? Una ventana para todos ustedes, pues. Bueno, un gusto, Natalie, un abrazo, pues, sí. Espero que esté muy pronto en la entrevista presencial, ¿eh? Ya, muchas gracias, maestro. Ok, gracias. Nos vemos, cuídense.